Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo con Ariel Escalante, director de la película Domingo y la Niebla, que forma parte de la competencia de ficción en el marco del 26 Festival de Cine de Lima, PUCP. Primero quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura del Perú, la Fundación BBVA y al Gran Teatro Nacional, a nuestro patrocinador France 24 y al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, a nuestro auspiciador El Comercio. También a nuestros colaboradores especiales, la Embajada Suiza y la Embajada de Francia en el Perú, y a Ejeda, por el licenciamiento al festival. Bueno, bienvenido Ariel, gracias por estar aquí. El público quiere saber todo sobre tu película, así que comenzaré con algunas preguntas. En tu película, la niebla, la naturaleza, la comunidad donde sucede la historia y sus pobladores tienen un rol protagónico. Quisiera que nos cuentes de dónde y cómo surge la idea para trabajar la historia de Domingo y la niebla y cómo fue ese proceso creativo. Hola, pues un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Katy. Muchísimas gracias a la gente que ha estado acá asistiendo al festival y pues que se quedaron para ver la peli y para ver este encuentro, ¿no? Pues fíjate que yo he estado trabajando el duelo desde hace rato. Esta es mi segunda película como director y es la segunda vez que trabajo el tema del duelo, ¿no? Ya lo había hecho en un par de cortos también, etcétera. Pues viene de ahí, ¿no? Pero las veces anteriores que había trabajado el duelo tenía más que ver con una cuestión urbana, una cuestión muy naturalista, ¿no? Y esta vez pues encontré la oportunidad, ¿no?, de ligar el duelo con lo sobrenatural, con lo rural, con la realidad sociopolítica de mi país, etcétera, ¿no? Y pues la naturaleza en sí, pues, sabes, viniendo de Costa Rica, que es este país que es considerado, ¿no?, un paraíso natural, lo que creas, yo siento que uno tiene una relación particular con la naturaleza, ¿no? Siento que la naturaleza claramente es algo que nos marca, ¿no?, porque la tenemos alrededor. Y yo siento que la naturaleza es mágica en términos en que no es, se puede domar, ¿sabes? Entonces, como siento que es el deseo de encontrarle una cierta magia a lo cotidiano, ¿no? Una cierta magia donde no lo hay, o sea, como que ir buscando capas, ¿no? Y esta peli, pues era esa posibilidad, era la posibilidad de ir a especular, ¿no?, sobre algo que no sé si existe o no, que nunca lo he visto, que es el más allá, ¿no?, que es la vida después de la muerte. Y pues siento que eso era parte de lo divertido, ¿no? O sea, como ir a tocar puertas hacia otros lugares que podrían o podrían no existir, ¿no? Y siento que la niebla es la mayor de las puertas, porque es literal un elemento que existe y no al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues, como cineasta me gusta muchísimo como crear desde y como meterme en las cosas que son indefinidas hasta cierto punto, ¿sabes? O sea, no fijadas en el tiempo, sino que admiten muchas, muchas interpretaciones, y siento que la niebla es perfecta para eso, ¿no? Porque es que por más de que hablemos sobre la niebla, por más de que nos pongamos de acuerdo sobre la niebla, nunca va a haber una respuesta, ¿no? Y siento que el cine es ahí donde más me interesa, donde logra jugar con lo que sí y lo que no, y lo que hace que una película se convierta en miles conforme la gente la vaya viendo, ¿no? Ariel, a propósito de esto, es que estuve leyendo por allí y sé que te mudaste, estuviste en esta comunidad, elegiste la comunidad y te mudaste a observarlos, ¿no? Me llama mucho la atención cómo fue esa experiencia y de esa observación surgió Domingo. Total. Bueno, pues mira, realmente no fui a observarlos, no fui a participar de esta comunidad, ¿no? Que es Cascajal de Coronado, que es chistoso, pero realmente este lugar queda
a 20 minutos del centro de la ciudad, ¿no? No es tan alejado. Lo digo, es chistoso porque no te imaginas que tal paisaje quede tan cerca de la ciudad, pero a la vez no te imaginas que tal desigualdad se dé tan cerca de la casa presidencial de Costa Rica, ¿no? Por ejemplo. Para mí, pues esta comunidad la conozco desde hace algún tiempo, ¿no? Y es chistoso porque, te digo, así con toda honestidad, pues yo no pertenezco a la comunidad, no pertenezco a la clase social que habita esta comunidad, ¿no? Y eso es algo que no puedo, creo que no podemos, por términos éticos y políticos, ¿no? Ignorar en ningún momento, ¿no? Entonces, mi primer como approach con esta comunidad fue desde ir a hacer picnics los domingos, ¿no? O sea, así súper de paseo, súper lúdico, súper etcétera. Y conforme pasaba el tiempo, empecé a ver con ojos más críticos este lugar y me di cuenta que era una perfecta metáfora de lo que es mi país, ¿no? Porque todos estos parajes naturales con los que Costa Rica es conocido esconden una historia de desigualdad muy heavy. Eso era gran parte de lo que me interesaba de esta comunidad, ¿no? De que ves este paisaje que es virgen y te preguntas por qué es virgen, o sea, por qué no tiene toda una infraestructura de turismo y decís, claro, porque la tierra está muy mal dividida, ¿no? Entonces, como que eso fue como que metiéndose mucho dentro de mi yo creativo, por así decirlo, y realmente Cascajal de Coronado nunca lo vi como una locación. Siempre lo vi como el centro de la película, ¿no? No es que decidí entre varias localidades, no, desde que empecé el guión sabía que iba a ser en Cascajal, ¿no? Entonces, el proceso de mudarse, claramente quería mudarme ahí, quería una excusa para vivir ahí, por ejemplo, ¿no? Y también quería poder ver el lugar desde adentro para poder localizarlo en el centro de la película, ¿no? Que Cascajal de Coronado hablara a través de Domingo y la Niebla, ¿no? No solo que fuera como ese escenario, ¿no? Entonces, pues ese proceso fue realmente muy hermoso, porque es vivir en otro lugar, es mudarte a otro lugar, es conocer una comunidad que se te abre, pero que también se te cierra, ¿verdad? Es sin cuestiones bucólicas de decir, oh, todo el mundo fue maravilloso. Pues no, la gente fue normal. Fui a vivir un lugar, este tipo con este pelo, ¿me entendés? Con esta cara, que no pasó desapercibido claramente, ¿no? Pero fue un proceso muy hermoso por varias razones, ¿no? Una fue darse cuenta cuáles son las dinámicas de esta comunidad, ¿no? Y siempre intenté, bueno, no, siempre, no solo intenté, sino es que era una fuerza que no podía detener, ¿no? Que la comunidad y la realidad en general transformar el guión, ¿no? Que dejamos la puerta abierta a la realidad para que entrara y hiciera lo que le diera la gana con la película, ¿no? Entonces, como que hasta cierto punto la comunidad y la película empezaron a retroalimentarse, ¿no? De forma en que, por ejemplo, al principio en el guión había una cantina donde se reunían estos señores a hablar. Estando ahí, fui a buscar, pregunté cuál era la cantina del pueblo, fui a buscarla. Cuando llegué ahí dije, jamás, esto no puede ser la cantina del pueblo, la cerveza cuesta tanto, mira la gente que está ahí, se nota que no son la gente de acá, ¿no? Entonces pregunté otra vez, como, ¿dónde está la cantina? Me dicen, ah, sí, perdón, es esta otra. Vas a esta otra y te das cuenta que no, ¿sabes? Y en el fondo, luego, después de investigar, te das cuenta que no hay una cantina, porque este lugar es así de alejado, estas cantinas son de turismo y lo que hace la gente aquí es que compra alcohol de contrabando y los toman en casa, ¿no? Esto como un ejemplo chiquito para decirte cómo la película se fue transformando con lo que esta comunidad tenía que enseñarnos, ¿no? Mira, hay algo muy interesante de lo que yo quisiera preguntarte que tiene que ver la elección de tu elenco, ¿ya? Y tu proceso de trabajo con los actores. ¿Cómo fue ese ambiente que buscaste en el rodaje y cómo fue el trabajo con los actores y el guión? Porque allí hay algo que me parece muy interesante. Nos queda poquito tiempo, pero quería hacerte esta pregunta. Ok, claro. Sí, pues bueno, a mí en general me parece, busco más un cine que choca que un cine que es armónico,
¿no? Me gusta más combinar cosas que no van juntas y que quizás no terminan de funcionar, porque me parece que tiene, que les da una sensación y un papel mucho más activo a las audiencias, ¿sabes? Que buscar la armonía. Entonces, en este caso, por ejemplo, con el elenco, lo que quise hacer fue combinar actores profesionales con actores naturales, ¿no? Muchos venidos de la comunidad, justamente, ¿no? Entonces, el trabajo fue muy, muy profundo en términos de que fue difícil ponernos de acuerdo, ¿sabes? Porque había parte del elenco que tenía una técnica que la sabía pues, articular, y había otra que estaba viviendo pues, el momento y estaba prestando sus vidas para, ¿no? Y eso fue muy interesante porque hacía que los actores mismos se retaran y como que no hubiese tanta armonía hasta que ya la encontramos, ¿no? Era cuestión de buscar un punto medio. Lo mismo que hice con el guión y la comunidad, lo hice con el elenco, ¿no? O sea, el guión quedó abierto para que justamente la realidad entrara y el elenco entrara y hiciera lo que le diera la gana con él, ¿no? E incluso está el caso de Paco y Jendrik, que lo interpretan Aris Vindas y Esteban Brenes Serrano, que son miembros de la comunidad de Cascajal de Coronado, y que en el guión original, por ejemplo, estos dos personajes eran mucho mayores, eran de la edad de Domingo, y yo conocí a Aris y a Esteban, ¿no? Nos hicimos muy amigos, ellos eran mis fixers, eran quienes me mostraban como, oye, tienes que ir a conocer a esta persona, tienes que ir a conocer esto. Y llegó un punto donde los conocía tanto y sentía que su historia de vida dialogaba tanto con lo que queríamos hacer, con lo que yo quería hacer para Domingo La Niebla, que decidí cambiar el guión, ¿no? Decidí cambiar el guión, le cambié sus edades y ellos se convirtieron en estos personajes, ¿no? Y eso fue un poco la dinámica que quise seguir alrededor de toda la película, que era decir, o sea, el guión es una hoja de papel, bueno, es un PDF en mi computadora, claro. Lo cual considero demasiado fijo y demasiado muerto, ¿no? Y el cine es vida y el cine es lo que nos encontramos en el lugar al que vayamos y lo vamos a dejar que esta película se transforme. Bueno, Ariel, el tiempo es tirano y se me han quedado preguntas. Preguntas que hacerte, pero quiero agradecerte muchísimo por responder y por compartir con nosotros. Te deseamos todo el éxito en tus futuros proyectos. Muchísimas gracias, Katy. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, les comento que todos los diálogos con cineastas estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts. Y les animo a ver todas las películas en competencia y a seguir todas las actividades del festival. Pueden ingresar a sus redes sociales y a su página web www.festivaldelima.com para conocer toda la programación. Y recuerden que el cine nos reúne. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego!